comillas, gratuito, porque es una pelota neutra. Y al final ahí te duele más, ¿no? Con la facilidad que tienen Tapia y yo, no puedes permitirte muchos errores como ese. Cristian Chiro. Con todo Barahona, no da opción a la recuperación. 30-40, dos opciones para un break más. De volver a conseguir otro break, veremos salida de pista. No se lo puede creer Javi Barahona, porque la tuvo en la mano y estrelló el envío en el poste. Contra el poste. Exacto. Empiezan de manera contundente con otro remate más y con el 30-0. Jugador que condiciona mucho. Tres puntos ha firmado de manera consecutiva. De nuevo la elección de Coqui Nieto. 2 de 2 para 15 iguales. Sí, prácticamente que no me da tiempo ni anotar los wins, sí. Errores, ni remates. Porque va todo muy, muy rápido. A la red, que lo único que puedes hacer es levantarla. Y ahí tenía toda la ventaja Johnson. Luego llovido de Tapia. Llamará la atención el remate de lo que acaba de hacer Agustín Tapia, pero la... No te creo. ¿Pero cómo ha hecho eso? Le ha hecho la de... Menos ortodoxo que yo he visto en mucho tiempo. El de Barahona, que nos ha llevado el punto de oro. Sale con todo. ¡Qué bloqueo! Sanz bloquea a Barahona y se marcha el globo de John Sanz. Aguantaron. La pelota de break solo han aprovechado una de 5 de momento. Coqui y Barahona. Se le complica la pelota a Agustín Tapia. Barahona, que reclama esa pelota. El amago es bueno, es buenísimo, es buenísimo, es ganador. Es de set 6-3 para Toronto, que ya se impone a Miami. Barahona y Nieto. Pero si tú miras por ranking ambas parejas y los cuatro componentes que hay en pista, pues uno pensaría que hay una de las dos. De media pista tienes que jugar muy fino, tienes que tratar de bajar la pelota y en cuanto la levantas, le das la ventaja a tu rival. Consiguen ese primer set tan importante para el equipo, ya que aquí, como estamos viendo, van set abajo y están sufriendo de lo lindo. Pues situación radicalmente diferente a la de esta pista central. Chequerán están 1 con esta pantalla dividida que nos permite de vez en cuando hacer conexiones. Es un sistema que estamos probando aquí en la PPL para ir poco a poco. Inicio de la jornada, da igual que vayan 2-0, que vayan 1-1, se va a retransmitir, se va a jugar aquí el partido. 2-1. El face-off entre Toronto y Miami. La comunicación es muy importante y es cierto, son 6, 2 de ellas las estamos viendo ahora mismo. ¿Mejor? Infinitamente. Vale. Con todo, le pegaron mejor imposible. Primero Sanz para fijar y después Tapia. Pues van 10 de Javi Barahona para poner 3-2 en el marcador. Conforman un equipo. Unos han sido seleccionados en el draft, otros pues ha habido esas colaboraciones, esas comunicaciones para contratar. Muchas son y poquito a poco se irán encontrando nuevas. Qué barbaridad. El resto de Agustín Tapia, lo normal en los mundos de... El por tres mentiroso paga Barahona porque la pelota... Todavía, situaciones de break. 15-30. Sí, son esos momentos, son puntos que los que te puedes quedar pensando, te puedes lamentar de no haber cerrado.
así funcionó la batida de él por 4. Aún así que... Y buscar a la perfección y poner 15-30. Miami Leeds, 5-0. Vaya respuesta ahora. Vaya respuesta ahora. Se marcha la volea de Coqui Nieto y llega el break para Miami Padel Club. Sanz y Tapia se colocan 5-4 y se marchan a banquillos pensando... Talabán, nada han podido hacer Victoria Iglesias y Marina Guinara, así que victoria contundente de Miami. Gracias, Javi. Siempre rápido el club, que ahora mismo aspira, sueña a poder hacer el 2-0, porque está a tan solo un paso de igualar a un set el marcador. Efectivamente, quieren aprovechar ese break que han logrado, no han conseguido todavía ninguna opción de break. Y fíjate, fíjate, fíjate qué detalle. Para Toronto. Que se convierten en 8 con el error de John Sanz. ¿Cómo han cambiado la historia aquí en la pista central? Toronto que... A la victoria. Habrían perdido por 2-0. Aunque quedaría el mixto, por supuesto, pero ya nada podrían conseguir. De momento siguen vivos, tienen ese set y van 6-5. A tan solo un juego de este puntito. Se prueba el por 3. Sanz la pone para Ona. Pero que es a su vez punto de set. Punto de partido, que es a su vez punto de irnos al tiebreak. Lo tiene todo. Frozen mind. Everything point. Me gusta mucho ese concepto. Te lo voy a robar. Se va a animar desde ahí, Agustín Tapia, desde la esquina. ¡Qué auténtica locura! ¡Qué insensatez! ¡No os dejéis engañar por esa sonrisa que tiene y que aparece en pantalla! Porque viviendo en la jornada de hoy. Arrancamos un partido con dos ties, hemos tenido otro enfrentamiento con tiebreaks, más los super ties, por supuesto, y ahora otro más. Continúa el punto en movimiento, Tapia se anima con la pegada y no hay opción de respuesta. No hay opción de respuesta. Consiguieron Barahona Nieto dar continuidad. Se lamenta el madrileño. Esto es 3 iguales. Se prueba Coqui, queda a merced de Agustín Tapia. Break a su favor, si consiguen sacar su servicio adelante, forzarán el super tie. Se anima Agustín, de nuevo va con la pegada, bloquea, ahora sí. Coqui Nieto, ahí no llega, ahí no llega. El tie break que se van repartiendo uno y otro. El globo de Agustín Tapia, profundo, Nieto sale por el centro, se tira Barahona con todo y la derecha se queda en la red. Llega el set para Miami Padel Club. Directo con Miami Padel Club, que cuenta con 1-0. Recordamos, Talabán, Sánchez se han impuesto a Iglesias, Guinart por 6-4 y 6-0. Y será este encuentro el que defina quién es el vencedor. Han arrancado bien. Bueno, un super tie que es muy largo, que es a 10 puntos. Vamos a ver, no hay tercer set, pero es cierto que las condiciones aquí hacen que sea más complicado, ¿no?, el mantener un rendimiento muy alto. Así lo han hecho de momento desde el inicio del partido. Sanz cubre la espalda de su compañero, se prueba Barahona con todo. Va a llegar, va a llegar. Con qué sutileza, con qué elegancia, con qué plasticidad tira el manotazo de...
Se va a animar de nuevo Agustín Tapia desde la línea de servicio. Bloquea Coqui Nieto, especialista en suspensión. De nuevo Coqui la pone dentro. Llega Jonsi. Barahona, que se multiplica. Llega Agustín Tapia. Coqui también la pone dentro. Entra el envío de Barahona. El punto es un auténtico escándalo que se acaba. Solo un punto se ha ganado con el servicio. Camina con el revés. Sanz no consigue definir. Nieto basculando. Levanta el globo. Y ahí Tapia no perdona. Que esto solo se puede resolver con por la vía de la emoción, nada más. Cuidado, que se le ha escapado la pala a Barahona. Menos mal que ha acabado directamente en la red. Al límite la volea de Sanz. Entra el envío de Barahona para tomar la iniciativa, que roba de nuevo Agustín Tapia. El globo corto queda a merced de Coqui Nieto, la pone dentro Sanz. Agustín Tapia no llega, no llega, no llega. Michi lo hace. El juego, set y partido al marcador 6-3, 6-7 y 7-6. Nieto y Barahona dan vida, insuflan aire a la franquicia de Toronto, que iguala a un punto al Miami Padel Club, y el enfrentamiento directo se definirá en el...